A finales de los años 50, principios de los 60, la contracultura hippie en Estados Unidos protestaba contra la guerra de Vietnam. En ese mismo tiempo, Joan Baez se hizo famosa con su tema Shall We Not Be Moving. En Argentina, año 1963, Armando Tejada Gómez, Manuel Matus y su jovencita esposa Mercedes Sosa fundan el Nuevo Cancionero, que iba a ser un inicio de la nueva canción latinoamericana. Sol de Alto Perú, nuestro Bolivia estaño y soledad. En Bolivia, la actitud repulsiva a la dictadura del general René Barrientos Ortuño se manifestaba sobre todo en poemas de Mari Monge Landívar, una poeta veniana que decía poemas como «Tienes que oírme, hermano, de tanto llamar a tu puerta, se han quebrado los nudos del cielo. Tienes que oírme. ¿Sabes? Soy minero. Un ser humano que nace, crece, se alimenta, se reproduce y muere. A veces lo asesinan cuando grita su hambre». Rejo nació en La Paz, su madre era chuquisaqueña, estudió en el Colegio Americano, estuvo creo que 1 o 2 años en el Bolívar y de ahí se fue al San Calixto para terminar en el Sagrados Corazones de Sucre. El año 62 yo me fui a La Plata, Argentina. Fue entonces que lo conocí, ya después nuestra amistad la empezamos a construir cuando convivíamos juntos. Y Benjo estudiaba medicina y él tenía un montón de amigos. También era muy lector y muy fanático del poema gaucho de José Hernández Martín Fierro, el apellido que adoptó para su arte. Fue uno de los grandes personajes que además son símbolos de la amistad leal de Martín Fierro, es el Gaucho Cruz. Vivo mi libertad, la voy viviendo. Él se había traído un repertorio de la Argentina, repertorio de canciones de Atahualpa Yupanqui, Armando Tejada Gómez, Eduardo Falú y Jaime Dávalos. Y todos esperaban que su debut sea pues en una peña folclórica o en el Paraninfo Universitario, y no fue así. Él debutó en una discoteca de moda que se llama Yankanú. Debutó con un repertorio que incluía tonadas, carnavalitos, bailecitos y derramaba pues a voces plenas sus picardías. Un carpintero a una cholita, creyendo que era tablita, dice. Era el número uno para crear ambiente, y no creaba un ambiente de lucha, sino que cantaba Pilcomayo en quechua y las tonadas y demás. Y parecía una fiesta de promoción para luego recitar Preguntitas a Dios. Una vez yo pregunté, abuelo, ¿dónde está Dios? Me miró con ojos tristes y nada me respondió. Recuerdo que llegó a cantar esta noche exactamente. Hay un niño en la calle. Comprometer la vida hasta el último náufrago, no dormir esta noche si hay un niño en la calle. Lo que pasó en Chiquito, en esa íntima discoteca, luego iba a pasar en la Peña de Tiahuanaco, luego iba a pasar en Coritica, luego iba a pasar donde se presente, en el sindicato o en el Teatro del Paraninfo de la Universidad. Curiosamente no cantó nunca en Naira. ¿Ah? Y hablé otro día con Lenny Bayón y me dice, no ha debido cantar por una cuestión de táctica, porque Naira estaba quemada.
La represión estaba instalada en la Peña Naira, dentro de la Peña Naira. Entonces, en Naira, ¿no? Donde estuvo el Che, donde estuvo Tania, donde estuvo, en fin, gente de izquierda como Marcelo Quiroga, gente como Rolando Costarduz, etcétera. Que cante ahí Benjo era como decir yo también soy. Y Benjo y era del ELN. Una noche salimos a eso de las 10:30, 11, con Benjo. Fuimos subiendo por Obrajes, hablando a solas. Me dijo, ¿qué irá a pasar con nosotros en la guerrilla? Lo más probable es que ya no volvamos. Y fue la madre la que me contó que un día antes de ir le dijo, bueno, mamá, tengo que ir, porque si no voy o me dan un balazo o me matan en un escenario. Es decir, no creo que haya sido amigo de la guerrilla en sí. En realidad no quería ir porque él decía, mi trabajo, mi función es otra acá. Yo voy a seguir por esto, pero fueron los dirigentes del entonces Ejército de Liberación, ¿no? ELN. Lo tuvieron un poco obligado. De Concho y Ocota fueron los guerrilleros de la lealtad. El Bosque y sus montoneros nos conquistaron la libertad. El Bosque y sus montoneros nos conquistaron la libertad. Tarija la guerrillera, la boliviana de corazón. No quiere pena ni olvido, ni mucho menos.